De la barra de Maldonado, sí, familia Carolina. Y y acá estamos con nuestros hermanos de Rocha y de Chafalote, o 19 de abril, todavía no sabemos bien cómo decirla. Bueno, ¿por qué su participación hoy aquí en este lugar? Bueno, yo, como explicaba el director de Cultura, fui el que promovió el evento. Estoy en la génesis de este evento, he sido el que invitó a la mayoría de los artistas que están participando acá, fue por invitación mía. Estoy acá porque pinto el pueblo 19 de abril, es motivo de mi pintura desde hace más de 10, 15 años. Entonces coincidió que el intendente del departamento pasó por el atelier, vio los cuadros, preguntó, ¿y esto? Y es mi padre, porque yo no estaba, es mi padre que pinta el 19 de abril. Y bueno, y ahí aparecí, empezamos a hablar de esta situación. Y bueno, empecé a convocar distintos amigos que uno tiene a lo largo de la vida en el campo del arte y las artes visuales y la cultura en general. Y bueno, y empezamos a organizar esto que ha ido creciendo y que bueno, esperemos dentro de poco ya que se empiece a ver el color y la forma acá en el 19 de abril. Bueno, para contarle a aquellas personas que no estuvieron presentes hoy acá, ¿de qué se trata en el sentido de dónde se va a pintar, cómo se va a pintar, qué es lo que se va a hacer en esta intervención artística en el pueblo 19 de abril? Bueno, esto consta de dos partes. Una de ellas son los trabajos que se hacen a nivel local, o sea aquí. Algunos pintores van a pintar murales en algunas paredes disponibles, se van a preservar todas las paredes que son de ladrillo porque son la identidad del pueblo, esa construcción en ladrillo es típica, es clásica, es una de las características. O sea que los muros que no sean de ladrillo y que estén disponibles para pintar, no todos, algunos de ellos se va a decidir pintarlos para tampoco saturar el pueblo. Tú sabes que lo bueno si breve, dos veces bueno. Esa es una de las cosas. Lo otro que vamos a hacer es un audiovisual, porque en estas épocas hay que poner las cosas en las redes, hay que subirlas a la... un audiovisual, por eso hay gente del cine, de fotografía. Y también vamos a procurar hacer eventos artísticos, no solo los murales, hacer de repente una jornada del arte en primavera con pintores en la calle de pintura de caballete o otro tipo de eventos, no es mi rubro específico los eventos, pero eventos relacionados con el arte. No pasa nada. Y lo otro y muy importante son las muestras itinerantes de los artistas, o sea, los artistas que participan en este grupo van a participar en muestras en diferentes puntos de la República y una muy interesante en la terminal de Buquebus de Puerto Madero en temporada, porque le va a dar una visión, una visibilidad al lugar muy importante, pasan miles de personas, turistas, entonces ahí van a estar los carteles de 19 de abril, algunos cuadros, alguna escultura y algún video del audiovisual que hagamos funcionando durante el verano. Entonces no soy yo el que lo decide, la Dirección de Cultura, pero más o menos eso son las ideas que tenemos. Y lo que se pretende es darle al pueblo un levante desde el arte, ¿no? También hay que pensar que cuando se hacen los eventos de arte viene de la mano la gastronomía, porque siempre en todo evento de arte hay un vino, hay algo para comer, hay algo para ofrecer, hay productos para mostrar. Entonces es para darle vida a un lugar, un toque diferente. Vida ya tiene, por supuesto, para darle nueva vida, digamos, ¿no? Darle un toque de color, un toque de contemporaneidad, meterlo en la modernidad, con cuestiones contemporáneas, modernos, diferentes. Bueno, te agradezco. ¿Cuándo comenzará esta actividad? ¿Cuándo podemos empezar a ver la tarea que van a desarrollar aquí los artistas?
Acá in situ, no tengo la respuesta exacta de eso porque es la intendencia, son las autoridades municipales la que lo deciden. Pero va a ser muy bueno porque tenemos, tú ya hablaste con Quique Aval, él va a estar filmando eso, o sea que va a ser una cosa completa, yo lo veo muy positivo, muy contento de estar acá con esta gente, que la calidez humana que tienen es estupenda, uno se siente abrazado por esta gente.